Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, recibimos muchos de estos troleos que todos veías que eran súper de derecha, súper cristiana y aparte muy de derecha, que todos nos decían, con Mahoma no tenéis huevos, con Mahoma no tenéis huevos. Y nosotros contestábamos lo mismo, más que Mahoma no tiene ninguna injerencia en España en las decisiones de Estado. Estamos viviendo un momento muy delicado de la sociedad, en la cual pues, el pánico es el que está marcando en la pauta, ¿no?, de convivencia. Y bueno, pues que voten lo que les dé la gana, pero después que no se quejen de las consecuencias, ¿no? La única manera de romper tabús, y además ya se ha quedado demostrado en este país, es haciendo humor y haciendo humor de todo. Toda la prensa española cubierta por el Banco de Santander, la primera página, ¿no? Como diciendo, aquí quien manda soy yo, ¿no? O sea, la sátira no tiene límite, el único límite es el código penal y el buen gusto. Tenemos que estar abriendo un camino para que otros puedan seguir hacia, pues eso, haciendo que la sociedad evolucione. Yo creo que es un problema de educación, básicamente, de seguir teniendo vicios más propios de... En España de hace 40 años, pero en el resto de Europa de hace 70 o 80 años. Pero ser el único país en el que ha triunfado el fascismo tiene estas cosas. ¿Por qué se habla de la libertad de expresión solo con el humor? La libertad de expresión no es algo que alguien un día te regala y ya está. Se defiende cada día. Pero a ver, ¿pero esto qué es, de multa o se va a cárcel preventiva? ¿Se va a cárcel preventiva? Ah, no, tranquilo, saco el chiste de la revista, no tengo ningún problema. En el siglo XII, XIII, en Europa, había un enorme auge de los bufones. Y la razón es que se demostraba poderoso. Más el bufón era insultante, más poder daba al rey, porque mostraba a los que le criticaba y a sus enemigos que no tenía miedo de la verdad, no tenía miedo de las acusaciones y no tenía miedo incluso de los insultos, porque era por encima a esto. Un chiste sobre el Holocausto no es lo mismo. Por ejemplo, ese chiste lo decían o lo hacían las mismas víctimas del Holocausto en los barracones, porque por ahí era una manera de descargar su miedo a la muerte, que si lo dice el nazi, que es el que te está llevando al horno crematorio. En el caso del nazi, está usando el chiste como sadismo. En cambio, de la víctima, lo está usando para descargar un miedo o incluso para dejar de ser víctima, porque en el momento que haces el chiste, dejas de ser sumiso. Los límites del humor son socioculturales, ¿no? Muere más gente por ahí eso de meningitis o de lo que fuera que de ébola, y haces un chiste de meningitis y no pasa nada. Pero una vez que el ébola entra en España, haces un chiste del ébola y eres lo peor del mundo. Eres un asesino casi, ¿no? Entonces son socioculturales y tienen que ver con nuestros prejuicios burgueses sobre lo que está bien decir y lo que no está bien decir. Muchas veces el material de una revista satírica lo genera el personaje y no el humorista. En una sociedad mercantilista, el chiste es un producto y el que se ríe o el que lo compra es el consumidor de ese producto. Entonces, los límites del humor son los límites de cualquier producto, que es que te lo dejen de comprar. La crítica en la vida normal sale porque, bueno, pues uno ve que las cosas no funcionan, ya no en el ámbito político, que ahora sería más bien el tópico, sino en general, ¿no? Si tiene cárcel preventiva, yo no hago el chiste. A mí ese, para mí, es el límite del humor. Cuando realmente estás mezclando algo que es serio con humor. Si no llegas a ese punto, a mí el humor no me interesa en absoluto. A mí me meten preso, me meten en una cárcel y soy el que va a terminar fregando los platos a todos y recibiendo las hostias.
El humor gráfico puede ser muchas cosas. Un género periodístico, puede ser también una manera de reflejar cómo vemos la realidad. Hombre, el humor gráfico lo primero que busca es hacer reír. Para reírte de algo tienes que compartir una serie de valores que se ponen en duda. Por ejemplo, si tú no crees que los de Lepe son tontos, jamás te reirás con un chiste de Lepe. Si no partes de ese supuesto, que es un supuesto inocente, pues nunca te reirás. El humor gráfico primero nace en publicaciones específicas y ya luego, a finales del 19, principios del 20, empieza a incluirse en periódicos diarios, en prensa de información, de manera regular. Las de Editorial Bruguera surgen en la posguerra, años 50-60. El emblemático sería El Tío Vivo. Es la revista infantil la que marca el inicio de Bruguera como una editorial popular, pues que luego nos dará personajes como Zipizape, Mortadelo y Filemón. La Codorniz surge en la posguerra también. El lema, el humor más audaz para el lector más inteligente. Que curiosamente, pese a ser bélico, tenía otros registros aparte del humor hostil contra el enemigo y del humor, por decirlo de alguna manera, directo y vasto, sino que también tenía un espacio para un humor más absurdo. El Papu surge ya en plena transición, con la idea de hacer un humor político bestia. Hermano Lobo surge a mediados de los 70. Tendría una aspiración un poco más elegante, se caracteriza por un tipo de humor más mordaz. Todas las revistas de humor que se fueron al garete se fueron por lo mismo, porque se cansaban. Hay un editor que se llama José Hilario, y este hombre que había hecho Barrabás, que había hecho el Papus, que había hecho el Interview, se pone por su cuenta y decide hacer una revista de información general que creo que se llamaba Primera Plana, una revista erótica que entonces estaba muy de moda, que se llamaba Bazar, y decide hacer una revista de humor, cuando ya había 6 en el kiosco. Y fue una idea de él. De hecho, yo siempre digo que le debemos a Hilario incluso la idea básica del jueves, porque él nos dijo un día sentado con el puro: yo quiero hacer un pulgarcito para adultos. Estas revistas satíricas de la transición influyen en el nacimiento del jueves, primero porque ya han servido como un, digamos, campo de experimento. Los creadores del jueves ya pueden ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y pueden elegir, pues, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, aunque tengan también muy puesta la mirada en Francia y también en Charlie Hebdo. Por otro lado, ya han generado un público consumidor acostumbrado a este tipo de revistas, y ya por último, muchos de los autores que publican el jueves vienen también rodados por este tipo de publicaciones. Cuando nace, se dirige a un público joven, joven adulto. No tanto una tendencia de izquierda, pero sí un descreimiento con el sistema que está desapareciendo y con el sistema también que se está estableciendo. No pretendíamos ni ser ni trascendentes, ni importantes, ni influyentes, ni nada de eso. Nosotros no hemos aspirado a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Es cierto que como en el año 77 empezamos a hacer el jueves y era una revista de actualidad semanal, la actualidad pasa mucho por la sátira política, aunque el jueves fue la primera revista, y por eso quizá ha sobrevivido, que no hizo solo sátira política. Desde el primer momento tuvimos claro que íbamos a hacer sátira de la vida. Y la vida era la política, pero era el sexo, era la religión, eran las costumbres y este tipo de cosas. El jueves socialmente supone un fenómeno que solamente es comparable a la Codorniz, por la duración y sobre todo por el hueco que se hizo en el imaginario colectivo. Hay gente que recuerda portadas del jueves, que recuerda personajes del jueves, pues desde Martínez el Facha hasta Máquina Baja, las historias de la puta mili. Bueno, la transición fundamentalmente fue un gran caos. La transición fue muy jodida. Porque los franquistas estaban ahí. Los comunistas también. Estaban los militares armados. Ahí estaba todo el mundo. Y luego había un montón de gente que quería cambiar las cosas. Una transición pactada y negociada, pero porque era la única manera de hacerlo. Entonces estuvo bien en su momento. Pero la democracia que se pactó es la democracia que era posible en el año 75. Ya no había censura, pero sí que había censura posterior, digamos, ¿no? Entonces había una figura que ahora no existe, que era el fiscal de prensa. Y este señor, todo aquello que le parecía que había vulnerado las leyes, pues lo denunciaba. Los primeros años del jueves estábamos cada semana en el juzgado. De hecho, fui condenado a la prisión, por el Dios. Me condenaron a un mes y un día, lo cual fue unas risas, porque eso no se cumple, bla, bla, bla. Pero como había más juicios pendientes, el problema es que si te volvían a condenar, aunque fuera un mes y un día, entonces sí que tenías que cumplir la pena. Con lo cual ya la risa... El primer problema que tuvimos lo tuvimos con el número 7.
Había un monseñor que se llamaba Lefebvre, que era integrista, estaba en contra de la autoridad del Papa. Los pusimos luchando en portada con las tiaras como si fueran espadachines. Al fiscal aquel no le gustó y ese número lo secuestraron. Esa semana recibimos una amenaza telefónica, llamaban a la redacción, decían, os vamos a poner una bomba, hijos de puta, y bla, 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 bla. Bien, no era una cuestión baladí, porque habían puesto una bomba en el Papus y habían puesto una bomba en el país, o sea que poniendo bombas estaban, ¿no? Total, venían dos policías y se ponían en la puerta y vigilaban, claro, que no entrara nadie en redacción o con un paquete, yo qué sé qué. Pero como ese número lo secuestraron, vinieron los policías del juzgado, por orden del juez, a secuestrar la revista. Y entonces yo siempre digo, la imagen que yo tengo de la transición es esa. Dos policías protegiéndote y dos policías que venían a darte por saco. Y entonces los cuatro además se conocían, claro. Yo qué sé, hombre Paco, hombre Manolo, ¿qué haces aquí? No, estamos protegiendo la redacción. Ah, pues nosotros venimos a secuestrarlos. En el 78 se hace la Constitución. Y a partir de ahí cambia el tono. Pero bueno, ahí había una rutina. El fiscal este de prensa existía todavía. Y los jueces eran los mismos. El jueves lo saca José Hilario en mayo del 77. En septiembre del 77, tres meses más tarde, lo compra Zeta. Y en Zeta estuvimos 5 años. Y en el año 82, Zeta nos dice que va a cerrar la revista. Comprar una revista, si la van a cerrar, es relativamente fácil. Entonces hicimos un acuerdo que estuvo muy bien, que era pagarle un porcentaje de las ventas durante 3 años. Y el primer número nuestro, editado por Ediciones El Jueves, sale en el septiembre del 82 con la mayor falta de ortografía que ha salido jamás en la prensa española. Había un problema con los mejillones en Galicia y hicimos una parodia de tiburón, pero se llamaba mejillón. Y en vez de poner mejillón, pusimos mejilón, con dos cojones. Y ese fue nuestro estreno como editores, o sea que no apuntábamos demasiado futuro. Durante 30 años no perteneció a nadie más que a nosotros. Y esto no te das cuenta cuando lo estás haciendo, pero en realidad cuando te pones en un grupo es cuando te das cuenta de las limitaciones, ¿no? Hemos sido unos putos privilegiados porque hemos hecho siempre lo que nos ha salido de las pelotas. Los jueves poco a poco va consolidando el modelo de humor, el que va a ser el modelo de humor gráfico y que mejor supo adaptarse a la población española durante finales de los 70, principios de los 80 y buena parte de los 90. En el año 96 muere el Jean, que había sido editor hasta 94, una cosa así, ¿no? Entonces, en esa época tomé la revista yo. Y siempre con esta inquietud de que hay que ir renovando, descubrimos a Manel, lo descubrimos en La Puta Mili, que hacía una historieta que se llamaba Emilio Emilia. Y al ver Montéis, las primeras historietas que publicó en El Jueves no eran buenas, porque además eran obligadas. Nosotros le encargábamos un personaje y eso a él le hacía sentirse incómodo, ¿no? Siendo que hacía una cosa que no era todavía muy buena para lo que es Montéis, se veía. Y al final esta es la labor que se ha hecho desde el editor del Jueves, ¿eh? Es tener el olfato. Nos propusieron entrar a formar parte del Consejo de Redacción y ahí fue donde empezamos a implicarnos mucho más en lo que fue la renovación, entre comillas, del Jueves como en los 90, donde yo y Manel fuimos bastante claves, ¿no? Porque conocíamos a dibujantes de nuestra generación, a los que metimos dentro y porque un poco aportamos nuestra sensibilidad noventera, ¿no? a la redacción. Cuando vi que el Fondevila estaba ya más hecho, le dije que sí quería ser director. Hacía falta alguien que bajara la media de edad. Además, yo creo que las riendas las tenían que coger ya esa generación. Yo tenía 50 y ellos tenían 35, ¿no? Parecía que tenían que hacerlo ellos. La verdad es que la incorporación de Fondevila y de Montéis dio lugar a una edad de oro. Fueron ellos, fueron la gente que incorporaron, fueron los temas. Están desapareciendo todos los editores pequeños. A la hora de buscar publicidad, a la hora de negociar con la distribuidora, a la hora de hacer los grandes números, si estás en un gran grupo, se supone que tienes muchas ventajas. Los que queríamos pensar mal, por decirlo así, sí que nos preguntamos cuando esto, si llega algún momento en el que esto no da tanto dinero o que da más problemas que dinero, cambiará la cosa. En origen, la compra se hace con un manifiesto verbal, puramente, todo hay que decirlo, de que la revista se entiende lo que es, se entiende quién la lee y se entiende que RBA no tiene por qué tocar ningún contenido. Lo primero que se habló fue esto.
No sé, pues lo dije yo y porque además lo decía convencido. Y durante 8 años no se tocó para nada. RBA se basa mucho en el estudio muy concreto y muy... RBA es una picadora de carne. Y muy exacto, entre comillas, del mercado, ¿no? En el marketing. O sea, RBA son estas grandes empresas editoriales, a ver, que están por el negocio, quieren ganar guita, lo cual es normal en todo empresario y es sano que así sea, digamos, ¿no? Porque si no, haces un ONG. En el jueves todo esto se había hecho siempre. Había encuestas, había cartas de lectores y con todo esto pues más o menos te hacías una idea. Que si realmente los que producen cosas se tendrían que basar en la encuesta de los lectores, es muy complicado porque primero, ¿qué porcentaje de lectores está escribiendo? De ese porcentaje, si tú por mandar la encuesta le vas a regalar una suscripción a la revista, ¿cuántos la rellenarán así nomás y la mandarán para que le manden la revista? Pero por ahí la mitad de los cómics nunca los han leído ni saben muy bien de qué estás hablando. Se intenta un poco definir lo indefinible, yo creo, menos, pero no puedes establecer una fórmula matemática que te lleve a las ventas y esto es lo que un poco desde el mundo del marketing se intenta, ¿no? Desde el 15 de julio, los padres y madres con residencia legal en España podrán solicitar 2.500 euros por cada nuevo niño que nazca o sea adoptado a partir del 3 de julio. El impacto de esta medida tiene que verse desde una perspectiva más amplia, no como una medida única, sino como una de las medidas más que encajan en esa visión de Zapatero como un tipo que se dedica a hacer promesas buenrollistas. Sí, que era satirizable. Y más satirizable era porque era una decisión política. Por norma general, las portadas del jueves siempre son pensadas o imaginadas en el consejo de redacción. Cada miércoles a las 10 de la mañana nos sentábamos, abríamos los periódicos. Una portada que nos parezca suficientemente divertida, pero que aguante además en el kiosco una semana. Todo el mundo tiene un montón de hojas en blanco y vamos lanzando chistes al momento. Se van poniendo en el centro de la mesa y todos nos vamos mirando todos los bocetos, ¿no? A Manuel Fondevila se le ocurrió un chiste que nos parecía a todos brillante y todos nos reímos mucho en el momento. Exagerando la medida absurda que te pueden dar los 2.500 euros, tanto si no tienes un duro y eres un muerto de hambre como si eres el príncipe, porque tenías todo el derecho igual. Y nos pareció la más divertida de todas. Hostia, qué bueno, no sé qué, pam, 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 pues hacemos esta. Entonces deciden cuál es el colaborador que lo puede hacer mejor. Muchas veces las portadas con caricatura caían en Guillermo, que tiene mucha gracia. Ese chiste me parece dinamita pura. Claro, porque poner ahí al príncipe... El mundo de la comicidad tiene una fuente enorme, que es la sexualidad. Entonces, dar dinero para un hijo significa follar para tener el hijo. Yo lo que veo ahí, más que un chiste, es una actitud y me gusta. Me pareció un chistazo, la verdad. Nosotros sabíamos que las cosas que hacíamos no podían ser sancionadas, porque si eran sancionadas era peor el remedio que la enfermedad. Prohibiendo las cosas consiguen que esa prohibición sea más atractiva para las personas que lo que sería si no hubiera sido prohibido. Con el sexo pasa algo parecido. La Iglesia cristiana se ha pasado tanto tiempo reprimiendo el sexo que ha hecho que sea mucho más atractivo. Ahora que follar ya no es pecado, dan como menos ganas. El jueves 19 de julio, de hecho, yo estaba en una radio y a media entrevista me sacaron esta portada y me dijeron, pero esto lo podéis publicar. Y yo les dije, hombre, esto es una cosa que se puede hacer perfectamente. Estamos en una época, ¿no?, en la que hay libertad de expresión y es imposible que nos digan nada, hemos hecho cosas peores, bla, 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 todo el discurso que teníamos ya construido y que además yo me lo creía, vamos. A las 3 ya había comido y me iba a echar la siestecica. Me llama el gerente que se había quedado haciendo números y tal. Dice, oye, que ha salido un fax de la Audiencia Nacional que la revista está secuestrada. Que es un concepto que en el momento no pude entender exactamente cómo, que de hecho nos habían secuestrado quién, cómo. ¿Secuestrar ahora? Fui la primera en llegar a la redacción porque voy en moto. Cuando llegué a la calle Viladomat... Bueno, llegamos a la redacción y estaba... Nunca había visto nada parecido. Estaba totalmente colapsada por cámaras. Todos los medios, quiero decir, todos los medios. A partir de ahí fue la locura colectiva. Y abrías la puerta que abrías, había alguien filmando un plano de recurso. Claro, no tuvimos tiempo ni de decir un momento, vamos a hacer un comunicado. Un montón de periodistas intentando todos sacarte alguna declaración. Fui hablando con unos y con otros y acabé agotado. En realidad era para decir, oye, a las 6 hablamos. Yo llego y veo al chaval del Tomate. Y yo el Tomate, francamente, es un programa que odio. Directamente, me parece basura. Y le dije al chaval este, mira, yo la verdad es que lo que quieras, pero una entrevista del Tomate no me veo haciéndola porque que no sé qué coño, ¿sabes? Decir ahí, ni pertenezco a este universo, ni nada. Y el chaval fue
directamente muy conciliador y no, te entiendo perfectamente y tal, no te preocupes. Voy a dibujar y acabo un rato veo un micro con un tomate y me giro y la misma persona que un minuto antes me estaba tratando como un ser humano de tú a tú y normal, me estaba lanzando preguntas de una manera absolutamente violadora. Por cierto, recordarán ayer que en Aquí no hay tomate, que es este, su programa, nos hacíamos eco de una portada que publicaba la revista El Jueves, en la que veíamos a los príncipes de Asturias haciendo uso del débito conyugal. Bueno, pues atención, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó hoy, a petición de la Fiscalía, retirar de los kioscos y prohibir la difusión del último número de esta revista satírica por un supuesto delito de injurias a la corona. Y yo solo digo una cosa, parece que va a llover. ¡Ay, que viene, que ha llegado la policía! El juez los envía a retirar las planchas. Ahora explícale tú a un policía que esto de las planchas está en la ley, efectivamente, pero esto es del siglo XIX, pero no existen las... Ah, no, ¿y cómo se hace la revista ahora? Bueno... En términos generales, en el proceso penal se denomina medidas cautelares. Evitar que se difundan los efectos del delito. En el caso de las publicaciones, pues es retirarlas de circulación. Al día siguiente, el sábado, recibo una llamada de mi suegra, me dice, Albert, te está buscando la policía. Y me manda un número para que llames y tal. Y yo llamé a la policía, en este caso, para entregarme, si hacía falta lo que fuera. Y se puso un señor de la policía que me dijo que la imagen seguía estando en nuestra web y que no podía estar en nuestra web. Con lo cual se dio el estúpido caso de que la portada no se podía ver ni en el kiosco el jueves, ni en la web del jueves, y sí en todo el resto de las webs del mundo. Lo cual no pasa de constituir en pleno siglo XXI una ingenuidad. Por tanto, bueno, se mantiene, yo creo que por tradición histórica, pero debían reflexionar un poco si precisamente no consigue el efecto contrario al que pretende, ¿no? Y ya a partir de ahí es un no parar de reír porque se suceden escenas de la policía yendo a cuatro kioscos a retirar los cuatro que quedaban. Eso también provoca el caos y todo el mundo quiere tener esa portada y todo el mundo va a los kioscos. Hay gente que compra varios para revenderlos a precio de oro después. Incluso Revea nos sugiere, ahí entra, pese a todo, no tanto su parte ideológica, sino su parte de marketing, nos sugiere hacer una segunda edición. A ver, esas historias todas de que al final es un tío anónimo el que levanta y tal, yo sigo sin creérmelas. Con esto no apunto a Felipe Borbón ni a Leticia Ortiz. Imagino que hay alguien en esa casa más... pues que está al cargo de sus responsabilidades, no sé, pues estas figuras que tienen a su alrededor, que fue la que dijo, hostia, esto no puede ser, esto nos mete en un lío, busquemos la forma en que esto se paralice sin que nosotros tengamos nada que ver. Buscar a un gil que haga, el juicio para eso, no sentir, para eso no quedar pringado cuando en realidad viene de mí, ¿no? O sea, no es de extrañar, si fue algo así no sería de extrañar, solo que como no tenemos pruebas, pero si yo fuera eso lo hubiera hecho así también. En una democracia yo no considero a nadie legitimado para decidir lo que deben conocer o no conocer el resto de los españoles. Todos somos ciudadanos maduros y, por tanto, el que pretenda tener el privilegio, eso es que tiene una concepción muy autoritaria y muy poco democrática, y, por tanto, a él está en su perfecto derecho de que le moleste, pero no es quien para tutelar a los demás, que ya somos mayorcitos para tutelarnos nosotros mismos, ¿no? Como era la primera vez que un chiste provocaba alguna reacción por parte del poder, la verdad es que incluso había un cierto punto de orgullo profesional, ¿no? De decir, hombre, hemos tocado hueso, por lo menos por una vez. Todo el consejo de redacción del jueves se vino a Madrid para acompañarnos a Manel y a mí en aquel trance. El juicio se desarrolló tal como dijo el abogado, que yo pensaba, no va a ser así, sí que fue así. O sea, ellos venían ya con la idea de lo que querían hacer. Se trató tanto a Manel como a Guillermo, como al abogado incluso que traía el jueves, se los trata un poco como niños gamberros. El juez te dice, ¿qué quería decir con este chiste? Y la respuesta es, no cuento los chistes, es la justicia y el humor. Son dos planetas lejanos. Insistieron mucho en esto de cuánto cobrábamos en julio y cuánto cobrábamos el día del juicio, porque querían, me imagino, deducir si estábamos ganando más dinero gracias a esa portada, porque entonces esto podía reflejarse en la multa que nos iban a poner, ¿no? El juez, cuando dijo, ¿tiene algo más que añadir o no sé qué? Ya se había acabado el juicio, ya te digo, ahí ya la sensación de que eso tenía que...
Y yo pensé, ah, pues sí, igual digo algo. Aunque me hayan condenado, bueno, me hayan puesto una multa por esto, yo entiendo que esto es mi trabajo y por lo tanto voy a seguir haciéndolo porque no tengo ninguna culpabilidad sobre... Y no sé cómo lo fui a decir, pero dije esto. Y el juez me dijo que sí, que muy listo, pero que iba a pagar la multa. Injuria exige un ánimo específico, ¿eh? O sea, puede ser objetivamente injurioso y a lo mejor el que lo ha hecho no tiene ningún ánimo de injuriar, sino de poner de relieve pues alguna situación, hacer una crítica de cualquier relación, etcétera, etcétera. El elemento subjetivo juega muchísimo. En todo momento parecía que habíamos sacado una foto de Felipe y Leticia haciendo el amor, cuando aquello era un dibujo. En lo que es la forma del dibujo, pues hombre, no, esto ya ahí nos iríamos a la pornografía, a lo mejor. Pero es que la pornografía para mí no es, vamos, y la han sacado del Código Penal, el delito de escándalo público ya no existe. La sentencia finalmente fue asequible, nadie fue a la cárcel, hubo un par de humoristas que ahora tienen antecedentes y antes no tenían, pero sobre todo es profundamente injusta y crea un precedente absolutamente demencial en este país, ¿no? Y como ya es un despropósito, no la sentencia, sino la denuncia y todo lo que vino después y los dos viajes a Madrid y el follón mediático y la gente que te acusa y el tratamiento incluso de la prensa, de compañeros, cosas que dices, todo esto que es ya al final la sentencia, que es un poco como la guinda del pastel, y además son 3.000 euros, pase por caja. Una mierda sentencia, tenían que haber hecho algo gordo, vamos. Injuriar a la jefatura de Estado debería tener una multa tremenda o no tener ninguna. Morir despedazados por cuatro caballos o en la horca o fusilados. Los humoristas deben tener un ámbito de interpretación y de comprensión mucho más amplio. Yo creo que si el príncipe se ofende con esta portada es que es un poco... No se puede aspirar a ser jefe de Estado ni llegar a ser jefe de Estado sin estar dispuesto a la sana crítica. Voy a pensar si esto me va a llevar a otro juicio, ¿no? Además, yo me imagino que él tiene actividad sexual. Quiero pensar que es así, porque si no, también en un procedimiento hereditario, pues me parecería sorprendente que no tuviera actividad sexual. O sea, quiero decir que hay que ser bastante tonto como para meterse en ese tema. Ahí tocamos los grandes tabús, es decir... La Iglesia Católica y la monarquía como parte de la Iglesia Católica. Si dejan de follar, se acaba la monarquía. En la Iglesia no puedes... la gente no folla, la Virgen es Virgen. Si creemos que la monarquía no folla, ¿de dónde salen las infantas? Pero yo creo que el problema era eso, era la postura. La incluiría en el género ese que se llama escatológico. Yo creo que si lo hubiesen hecho con el misionero, no hubiese generado tanto problema. Hombre, no olvidemos que algunas veces la injuria tiene una repercusión, por ejemplo, sobre un profesional. Simplemente se los estaba mostrando en lo que es una de sus funciones de Estado principal, que es follar y tener hijos. A un profesional le puede perjudicar en su crédito, un médico, por ejemplo, un economista. Entonces ahí ya la indemnización no sería tanto por el valor del honor, sino por el lucro o lo que ha perdido profesionalmente por el desprestigio que se le ha causado. Y eso sí que es cuantificable, porque, no sé, a lo mejor el año anterior a la injuria le ganó 10.000 y a partir de la injuria le bajó la clientela y ganó menos. O sea que es perfectamente cuantificable. No es un problema como el del honor que yo nunca sabré cómo valorar. A mí los delitos contra las altas instituciones del Estado me parece que son innecesarios en una sociedad democrática. Pienso que no deben estar, por supuesto, desprotegidos, pero que no deben tener un tratamiento prioritario, porque en democracia, si uno sabe leer, dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? El problema es que en pleno siglo XXI sigamos creyendo que eso son normas democráticas súper fundamentales, cuando en realidad es el lastre que traemos todavía de la primer democracia española, ¿no? Cuando creo que toda la sociedad ya ha avanzado. Lo que no ha avanzado es la ley todavía, ¿no? Y las instituciones, claro. Fue divertido, vendimos muchos ejemplares durante semanas, hubo gente que conoció el jueves a través de esto y empezó a comprar. Dice, bueno, pues por 3.000 euros esto no te lo hace una agencia de publicidad. Durante ese año hicimos algunas portadas también muy salidas de tono y muy,
muy ofensivas y tal, porque nos parecía que ya no se les ocurriría que la manera de frenar eso era denunciarlo, sino que si nos ignoraban, como habían hecho hasta entonces, pues que igual les haría más a cuenta, ¿no? Yo creo que quien peor quedó fue en el país, o sea, este sistema, nuestro sistema democrático, y luego ellos dos. Pero si hubiesen salido a decir, oye, que es el jueves, que sabemos de qué va, estamos preparados para esto, no pasa nada, no nos parece bien que se haya secuestrado la publicación. O sea, yo creo que la campaña de imagen hubiese sido brutal. Mostrar el peso de la ley contra una revista que básicamente son unos dibujos divertidos y unos textos así, demuestra la poca seguridad que tiene esto poder en su propio poder. Yo quiero pensar, y a lo mejor es fantasía pura y dura, ¿eh?, o es la ilusión que me hace pensar esto, que es que el caso de los clubes de 2007 supone el pistoletazo de salida a la pérdida de prestigio de la institución de la monarquía, que obviamente no es mérito nuestro, sino que ellos ya hicieron un trabajo previo. Parece que se abrió un poco la puerta a tratar el tema de la monarquía, nunca en serio, ¿eh? En España nunca se ha tocado en serio este tema, siempre se toca de una forma folclórica. Tú te pones a hacer zapping por la televisión de principios de los 90 y es todo muy blandito, ¿eh?, cuando hablan del rey y de la corona. Si hablas, se genera una polémica, pero si no hablas, no pasa nada. Es que en el fondo somos tan borregos que tenemos que esperar a que alguien hable para movernos. A mí me suele gustar decir que la responsabilidad es como un azucarillo que se diluye en un vaso de agua, ¿no? Cuanto mayor sea el recipiente en el que tú tienes que diluir el azúcar, más diluida estará, ¿no? Entonces, la decisión de tomar una iniciativa, sea la que sea esta iniciativa, siempre está condicionada por el hecho de ¿y por qué tengo que ser yo o por qué nadie lo ha hecho antes que yo? Al final, nosotros solemos decir que todo se reduce a análisis de coste y beneficios. ¿Serán más las consecuencias positivas de yo tomar esta iniciativa o las negativas? A partir de aquí, la monarquía empieza a ser más habitual en medios, empieza a hablar más de cosas de las que era imposible hablar hasta entonces, tipo amantes del rey, tipo cacerías en África. Las personas no les gustan ver sus opciones de comportamiento restringidas. Es decir, prefieren pensar que actúan de manera libre. Cuando una fuente externa, una autoridad o generalmente otra persona, de alguna manera restringe su libertad de comportamiento, la predicción es que estas personas actuarán de manera que intenten restablecer su libertad. Si se llega a percibir que la fuente, el origen de esta restricción de la libertad es la Casa Real en concreto o cualquiera figura de alrededor, lógicamente cuando la gente intente ¿y por qué no vamos a tener información sobre o por qué no se van a poder hacer bromas o incluso sarcasmos con el comportamiento de la familia real? Pues lógicamente van a dirigir sus reacciones hacia la fuente que ellos piensan que fue la que provocó esa restricción de sus libertades. Y la reacción lógicamente no va a ser positiva. El saldo final es que hemos ido un paso más allá en criticar a la monarquía o en satirizar a la monarquía, ¿no? Todo el mundo se mete con la familia real, que a veces dan hasta casi un poco de pena, ¿no? A ver, nosotros siempre hemos tocado la familia real. Es que esta familia da para mucho. Teníamos un libro que se llama Tocando los Borbones. Nosotros en realidad hicimos el libro de agradecimiento. Son una familia desestructurada, no hay que tampoco quejarse mucho de ellos, pobres, hay que compadecerles, pero son pasto de humoristas. El Felipe VI ahora lo tiene muy aprendido de que como se desvíe un poco de la línea lo funden. O sea, por un lado se lo ve al tipo como más moderno que su padre porque es de otra generación y por otro lado es un tipo preparado, digamos. El rey era un tipo muy preparado en tema de armas y cosas así, eso sí que estaba preparado el hombre. Juan Carlos sabía de chiquito. Institucionalmente, el presidente del gobierno, como institución democrática, tiene mucho más cimiento. Es decir, tú te puedes reír de alguien que todo el mundo va a decir, sí, nos reímos de él, pero oye, lo hemos elegido, nos lo comemos durante 4 años. Pero claro, es que satirizar o meterte con la Casa Real o con el rey tiene el efecto de que, como está ahí, no se sabe muy bien todavía por qué, no es muy legítima su figura. Si satiriza sobre él, el ente este del sistema puede llegar a pensar, hostia, no vaya a ser que el grueso de la masa se dé cuenta o pierda el respeto reverencial que le tenemos a este señor, a lo que representa, que es lo que lo mantiene. El único problema, creo que en España, es que esta monarquía no es tan con tantas raíces como hay en Inglaterra. Una parte de la población la acepta y otra parte de la población ve como una imposición del fascismo, del franquismo. Hay una relación inversamente proporcional sobre la legitimidad que tiene la figura democrática de la no democrática. Haciendo humor,
tengo derecho a democratizar a la casa real, porque si yo me estoy riendo de los parados, me estoy riendo de los políticos, me estoy riendo de los curas, porque voy a reír de la casa real. Entonces, al revés, yo creo que hacemos una función social sana que es casi a favor de la monarquía, porque en el fondo lo que estamos haciendo es hacerlos simpáticos y a pie de calle, ¿no? Aunque nuestra intención sea otra. Yo puedo entender al ministro de Industria defendiendo a las hidroeléctricas, porque cuando acabe, pues va a ir a trabajar a una hidroeléctrica. Pero defender a la monarquía, ¿por qué? ¿Qué van a hacerle chambela luego? Eso es un poco también falta de cultura democrática, ¿no? O que la gente espera ir a ser invitado a la Pascua Militar o a Zarzuela. No, no sé, son cosas que a veces tienen compleja explicación. No entiendo. O sea, a mí la adulación a la familia real, para mí la familia real, y dicho, no sé si está permitido o prohibido, es gente que son profundamente antidemocráticos y profundamente aprovechados, son parásitos, digamos, sociales. Es la forma que tienen de ganarse su vida, se basa en sacar dinero de los demás, porque ellos básicamente no producen nada. Y no solo hacen esto, sino que teniendo la vida regalada, acaban entrampados en historias de corrupción. El nivel de todo ha bajado mucho. La censura en España, en teoría, no existe. El nivel de lo políticamente correcto ahora ya es muy bajo. Entonces, cualquier cosa es incorrecta. A la hora de la práctica, lo que sí existe, creo que es la autocensura, que también puede ser el acojone. Lo que nos lleva a un tema que es muy importante. En este país tenemos un excelente sentido del humor siempre y cuando no nos afecte. Cuando es fuera, la libertad de expresión está de puta madre, pero cuando estamos dentro, la libertad de expresión está de puta madre siempre y cuando no llegues al límite. Las limitaciones se marcan en el sentido de que hay libertad mientras no moleste. Antes había un margen de libertad infinitamente más grande. Nos lo han ido colando, cercenando, restringiendo, sin darnos cuenta. Podemos decir que hay censuras directas. Tú dices una cosa y directamente no. Y hay censuras menos directas, te dicen una cosa, nadie te dice nada, pero el año siguiente no vas a trabajar nunca más. ¿El de dónde viene? Pues hombre, yo creo que este país con la censura o que nos la autoimpongamos o que algunas veces se haya llevado a cabo de forma institucional y administrativa viene como otros tantos problemas que hay en nuestro país de 40 años de dictadura. Es como la varicela, ¿no? Como la varicela se va, pero las marquitas de los granos te siguen quedando durante bastante tiempo. Cuando yo metí a Franco en la nevera, en el año 2012, hablaba de la presencia de Franco en nuestra sociedad, nuestra política, en nuestras instituciones, y de pronto apareció la Fundación Franco, me denunció y tuve que ir a juicio. Digamos que fue el círculo que se cerraba perfectamente. Yo planteaba un chiste, humor, bueno, humor, digamos que era humor negro, hablaba de lo que hablaba precisamente porque estaba ocurriendo. Pero desde el punto de vista casi del caricaturista, ¿no? Del que mira de forma un poco, pero que en el fondo está hablando concretamente de algo que está pasando. Entonces, claro, apareció la Fundación Franco y me demandó. Y entonces ahí la pieza adquirió pues, mucho más interés, ¿no? Antes podían decir, no, tú estás hablando de cosas que ya no pasan, pero he tenido que ir a juicio con la Fundación Franco. Y mucha gente les ha apoyado. Está el presidente de IFEMA, apoyó a la Fundación Franco y no a mí. El presidente de IFEMA, que es el sitio donde se alberga Arco, debería haberme apoyado a mí, creo yo. Sobre todo porque mi galerista está pagando un dinero por ir a la feria, por lo menos a nivel de empresa, tendría que decir, coño, tenemos que apoyar a los que pagan. He de reconocer que en el juicio estaba bastante nervioso. Ellos sabían que no iban a ganar. Ellos no van a ganar. Ellos van a hacer una labor de, bueno, tú puedes hacer lo que quieras con Franco, pero nosotros tenemos el dinero y las ganas de llevarte a juicio. Un artista lo que menos quiere hacer es perder el tiempo yendo a un juicio, perder dinero. Incluso ellos dijeron, cuando ya lo habían perdido, el abogado dijo, bueno, por lo menos hemos conseguido que Eugenio Merino no vaya a Arco. Cuando el tema sería, ¿y por qué hay una Fundación Franco? ¿Y por qué es legal? ¿Y por qué un artista tiene que ir a juicio por esto? Insultos, muchos, alguna persona que nos ha dirigido alguna carta, amenazas en Twitter. Pues a mí el más bonito de este lo recibimos por mail. Y que era uno, que encima eso era con nombre, apellidos, que no son tan torpes, con todos sus datos, que ponía, los tendríamos que haber matado a todos en el 36. Quería contestarle, va a ser imposible porque nosotros ese autobús no lo tomamos.
Pero no me dejaron, les quería... Bueno, también no me dejaron porque se me ocurrió 2 meses después el chiste, la verdad. Yo sé que ciertas cosas que aún puedo decir pueden poner en peligro mi vida. Es que no, ahora ya no es solo una censura económica, pero te pueden pegarte hostias por las calles. Por ejemplo, un grupo de personas con batos de béisbol en un coche se paran. Tú, hijo de puta, Leo, y con pulseras de bandera de España y todo, rapados así. Por ejemplo, ahí al Teatro Alfil, cada día, gente en la calle rezando e intentando de impedir la entrada del público. 1 de marzo 2006, alguien me pone una bomba de casi un kilo de explosivo al lado de mi camerino, que no entró en las informaciones. Pocos medios han hablado de esta cosa, fue tratado como si fuera una cosa menor, pero estamos hablando de un tubo así, de un kilo de explosivo, con la micha encendida que fue parado al último momento, que podía haber matado a mí y matado a otras personas. Bueno, cuando nos dicen, pero con Mahoma no hay huevos, ¿no? Tampoco somos giles y le decimos, mirá la revista 4-5, página 7, ¿no? Que tampoco queremos ir ahí con un rotulador, ¿viste? Que nos vengan a buscar armada, la gente armada. Pareciera que en realidad están esperando que tú lo hagas a Mahoma para que los yihadistas, que sí tienen huevos, según su propia mentalidad, vengan y te maten porque ellos no tienen huevos de matarte cuando haces a Cristo. Pareciera que esa fuera la reflexión de lo que hacen. He puesto un cartel en el que sale la imagen de la patrona de Cartagena. Con la cara de Trump y la de Hillary Clinton. Y eso que se lo hagan a su puta madre, si es que tienen. Y la que creemos que incita al odio y a la religión. Entonces, pues venimos aquí a reivindicarnos y bueno, ya veremos qué pasa. Mahoma no se atreve. Solo venimos a rezar. Por esos tontos. Son extremadamente complicados a entender, pero son viscerales y por eso las violencias que salen de esta cosa, y por eso incluso la violencia de la guerra civil en España. Siempre ha habido, lo antes se llamaban fachas, ahora lo llaman de centro, pero bueno, que es una ideología. Entonces el que quiere, es como el que es del Barça, tú no le puedes convencer de que el penalti ha sido fuera o dentro. Puedes repetir la jugada 20 veces. Que si es un Barça-Madrid, el del Madrid va a estar en un lado y el del Barça-Madrid. Esto es una cosa que no tiene ni remedio. A mí lo que me parece preocupante, no preocupante, creo que es educación, y creo que a medida que ganemos cuotas de democracia y democracia participativa y democracia tal, en esta democracia, esto va a ir mejorando. Los más agresivos que han sido contra mí, a la fin me han provocado temor, porque eran tan inocente en su devoción y tan lejano de entender la realidad y cómo funcionan las cosas en el mundo, y en esto tan débil, a pesar de su violencia y a pesar del peligro, que cuando esta gente se asocia puede ser muy peligroso porque no son racionales, pero al final se asocian porque son cada uno débil por su propio cuenta, no saben explicarse las cosas que los circundan, ¿no? Entonces necesitan ahí y van buscando apoyo en estos antiguos pilares. El que cree en eso, como el que cree en Dios, yo, por ejemplo, pues no entiendo eso. Me parece muy bien.
y allá cada uno, si le soluciona la existencia, pues es perfecto, ya tiene arreglado. Creo en la libertad del individuo, creo que cualquier individuo puede creer en lo que quiera, mientras que no sea una institución que se meta en nuestra convivencia como sociedad. El problema de la Iglesia Católica en países como, bueno, como Latinoamérica, como España, como Italia, es que tiene una injerencia en las decisiones de Estado acojonante. Eso es lo que me molesta, no que exista. Es como Iker Jiménez, yo veo Cuarto Milenio. Y si quieren creer en las psicofonías, pues es un problema. Yo no las creo, pero me parecen historias muy bonitas. Entonces la Biblia me parece también, me parecen historias preciosas, me parece una literatura maravillosa. Que quiera creer que eso fue real, tiene todo el derecho del mundo. Pero lo que no puede ser es que alguien crea que un texto hace 2000 años es algo que pasó de verdad y que un tipo se elevó a los cielos y todo, luego me imponga leyes de convivencia en el siglo XXI. De un lado, hay un mundo muy, hay que decirlo, muy atrasado, de una cierta visión cerrada de lo que es España, de lo que es la Iglesia Católica y todo, y que puede ser todavía peligroso esta gente. Pero del otro lado, hay personas con talento interesante, eso, la revista Jueves, el Mongolia, otro, que tienen un sentido crítico. Y me encanta de poder compartir una cultura con estas personas. Yo he trabajado en Radio Nacional en Lugo cuando fue el caso del Prestige. Me dicen, oye, pues tienes que preparar algo de cómo va la cosa en la costa lucense. Mandaba el Partido Popular, es decir, la gente que estaba puesta dirigiendo Radio Nacional de España en Galicia era gente puesta por el Partido Popular. Bueno, pues yo llamo a la Capitanía Marítima de Burela y les pregunto, y el capitán me dice, joder, pues me pillas de casualidad, que vine a por unos papeles y tal, pero sí, te puedo decir que hemos avistado una galleta bastante grande a 25 millas de la costa. Todavía no salgo a la 1:30 de la tarde, todavía no había salido del estudio y ya estaba sonando el teléfono de la redacción y era el director de Radio Nacional de España en Galicia, José Luis Blanco Campaña. Me pregunta de dónde he sacado esa información, le he dicho, pues te lo acabo de decir, he hablado con Capitanía Marítima y me han dicho eso. Joder, pues esas cosas antes tienes que avisarme, antes de decirlas y tal. Vale, pues nada, esta vez no te he avisado. Al día siguiente, en La Voz de Galicia, recuerdo página par, una columnita, el gobierno prohíbe a Capitanía Marítima hablar directamente con los medios de comunicación. Muchos creadores no hablan de cosas porque tienen miedo de consecuencias. Tienen miedo de perder su trabajo, tienen miedo de no poder pagar la hipoteca de sus casas y se callan. La libertad es mientras no molestes. Me molestas, no tienes libertad. Entonces hay que andar con cuidado. En este sentido, la ciudadanía y debe someterse a intuir qué es lo que le molesta al señorito. El viernes de toda la semana se anuncia en las redes la portada que va a salir. Me llama Maete, me encarga la portada. Pablo Iglesias, que nos parecía que era la superstar del momento, pues se mereció la portada. En aquellos días se anunció la portada de Pablo Iglesias en las redes. Se empieza a rumorear que el rey ha abdicado. Y se confirma la noticia pues a última hora del domingo. Esto es un hecho histórico, hay que cambiar la portada. Ya esta portada pasaba a página 2. En un plazo a contrarreloj se reúne el Consejo a primera hora del lunes. Y entonces pues empezamos a mirar cómo, qué páginas se podían cambiar y cómo podíamos cambiar el número. Todo lo que pudiera encajar en el cambio de pliegos, en rotativa, pues cambiarlo. Hablamos con la imprenta, hablamos con producción para cerrar más tarde. Pensamos otra portada, la pensamos muy in extremis, y en un par de horas tenemos el chiste. Fue una portada, siempre os explico, que no nos acababa de matar. Ni tan siquiera es un chiste del que esté particularmente orgulloso a nivel de ingenio. Claro, con las prisas, con la presión que suponía, que teníamos que entregar a imprenta, que dijimos, bueno, pues mira, ya el miércoles que viene, como esto nos da vidilla para varias semanas, pues ya haremos otra portada que nos parezca mejor, pero queríamos una portada así contundente, ¿no? En cuanto se tuvo la portada dibujada, que la dibujó Manel, creo que la tenía ya lista por la tarde del lunes, pues se colgó en las redes esa portada, como se hace siempre, anunciándola. A las 9 de la noche, satisfecha, contenta, nos vamos de aquí habitualmente, que son las 6 de la tarde, y pues bueno, con el trabajo hecho, colgamos la portada en la web, y yo hablé con dos o tres radios que llamaron, pues lo típico, ¿no?, de que pasa algo con la monarquía. El martes por la mañana, la portada anunciada en redes ya no es esa, vuelve a ser la de Pablo Iglesias. Yo la verdad es que no le di importancia. ¿Esto es que ha habido algún fallo de informática? Pues cuando yo veo eso ya me mosqueé, llamé a la redacción, pregunté, oye, ¿qué ha pasado aquí y tal? El martes por la mañana, cuando la revista se va a tirar, el editor, solo tengo, informaciones de terceros, ¿no? Pero ve la portada y dice, hostia, esta portada hacemos, no sé qué, no sé cuántos.
Y alguien le dice, hay otra, y dice, sí, hay otra de Podemos. Es verdad que en aquel momento había dos. Y dice, hostia, pues pongamos mejor la de Podemos. Ese miércoles llegó a redacción, está el montón de revistas, de hecho, con la portada del Rey y las Heces, pero veo que en redacción está todo el mundo muy, muy serio, muy apesadumbrado, y finalmente, bueno, nos sentamos y tal, y lo primero que me cuentan es que alguien de la editorial ve esa portada, decide que esa portada no va a ser distribuida, y además eso va acompañado con la instrucción concreta y explícita de no tocar al Rey en portada hasta nueva orden. De entrada, desde redacción, se intenta hacer un pequeño plantón. La persona que baja a hablar con nosotros nos dice que no estamos negociando nada y que esto es así, que no hay un... Y, de hecho, nos empiezan a marear la perdiz un poco dándonos razones, ¿sabes? Que si lo que tenéis que pensar ahora no es en esto, sino en que la revista no se vende todo lo que debería venderse y qué medidas vais a tomar para que se venda más y... El cambio mayor que ha pasado en los últimos tiempos es que todas las publicaciones han pasado a formar parte, los diarios, todos los medios de comunicación, de grandes corporaciones. Antes eran simples negocios de eso. Es decir, un señor decidía arruinar su vida montando un periódico, pues vale. Se buscaba amigos con dinero, socios capitalistas, que se llama, y fundaban un periódico que tenía una determinada línea editorial. Pero era un periódico independiente. Entonces lo ponía, diario independiente de la mañana, o órgano de no sé qué. Y te ponía, de hecho, a veces, a qué pertenecía. Ahora ya no te ponen nada. Aquí no pone nada. El periódico global no significa nada. Bueno, pues este periódico global, que señala este, como podía señalar cualquiera de los que hay aquí, El País, antes era un diario independiente que se montó con accionistas. A día de hoy pertenece a una corporación gigantesca, donde El País es una mierda tal que si desaparece, la corporación ni parpadea. Quiere decirse que no hay ningún interés en defenderlo como ente. Desde el momento en el que RBA compró la revista, todos sospechamos que tarde o temprano iba los intereses de la revista y de un grupo editorial gigantesco tarde o temprano iban a chocar. O sea, yo creo que lo teníamos claro. Lo que pasa es que no creíamos que fuera algo tan burdo, ¿no? tan bestia. ¿Por qué compran las corporaciones los medios de comunicación? Por el poder que suponen y por el medio de difusión. Entonces les dejan hacer y de vez en cuando introducen sus historias. Para eso los tienen, nada más. Yo he hecho reportajes en los que no contestaba nadie. Y a mí me gustan más que en los que hablan. Porque tienen mucho más significado esos silencios a veces que las contestaciones de argumentario que les llegan al mail a las 8 de la mañana. Es entendible que RBA las haya tirado abajo. O sea, que es entendible no significa que estoy de acuerdo, ¿eh? Me refiero, es entendible porque RBA, insisto, es un grupo económico de poder. RBA no es ya una editorial, no es que su principal objetivo sea ganar dinero editando libros. Su principal objetivo es ganar dinero y punto. Lo más posible es que haya un problema con la publicidad. Se ve que hay publicistas que se enfadan si hablas del Rey. En este país puede ser, la gente es muy, muy pelota, digamos, y tal, y todo el mundo... De hecho, a los grandes empresarios les gusta tener en sus despachos una foto en la que le dan la mano al Rey en motivo de la inauguración de la planta de no sé dónde o en motivo de los premios Turmix. En este caso, en otras editoriales, puede ser que tengan también problemas con Hacienda o cosas así, que suelen pasar en las grandes empresas. No en este caso. No digo que en este caso pase, pero podría pasar. Y siempre estar a buenas con el poder, pues te permite zafar de muchas cosas. A mí me preocupa mucho la censura, pero la autocensura me parece patanes. Era muy patético del grupo editorial esto. Muy triste porque pisaba una reputación hecha de años y años y años de combatimiento el del jueves. Y me parece que uno no se puede embarcar en un tema satírico y que sea uno mismo el que se autocensure. Ahí me parecía que era, como se dice ahora, pasar una línea roja, ¿no? Digamos, el director, el editor, no nos deja hacer esta portada. ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Qué viene después, no? O sea, hay mucha gente que cuando pasó todo esto nos preguntaba, pero hombre, pero ya pasó en 2007, y es como, no, es que es un caso completamente diferente. En 2007, ¿sabes? Quien decide que esto no puede estar es alguien de fuera, y aquí es desde dentro. O sea, no solo es desde dentro, sino que la propia redacción de la revista decide acatar esa orden. Por eso reaccionamos de una manera tan drástica, porque entendemos que se ha roto un santuario, ¿no? Que era un sitio en el que es que realmente nunca había pasado nada de esto. Claro, y se nos pone un poco en una encrucijada, ¿no?
o asumes que el proyecto de la revista es más importante que ese episodio, ¿no? Y le quitas un poco de importancia al episodio en sí mismo y decides que hay mucha gente trabajando ahí también y que aquello tiene que aguantar como sea porque es más válido que un tropezón, que es lo, por lo que optó gente que se quedó en la revista, o entiendes qué es lo que me pasó a mí, que es que en esencia se están transgrediendo tantas señas de identidad de la revista que es muy difícil continuar después de aquello. Cuando mi jefe me pone en una disyuntiva, que es bajarme los pantalones en público y decir me arrepiento de haber hecho este dibujo, pues no paso por aquí, ya está, ¿no? Mi postura era que yo no podía seguir trabajando en una revista que había perdido una de sus señas de identidad más poderosas, ¿no? Estamos siendo lo que criticamos. Como viví el secuestro primero, que fue un secuestro de verdad, y no esto, que fue un otro secuestro, yo con qué cara voy a seguir haciendo chistes a gente que me ha apoyado, me ha defendido, y que cuando realmente lo pasaba mal, porque en aquel momento había que estar en la piel de Manel y en la mía para sentir la presión de un país entero encima, opinando de cosas que no tenían ni puta idea, yo sentí que tenía que responder de alguna manera a eso, ¿no? No tiene sentido habernos quejado de que esto no podía ser y tal, y ahora de repente, cuando la censura es el que te paga, entonces sí, entonces vale. Yo en aquel momento dije, yo no puedo seguir aquí y mirarme al espejo todas las mañanas y decir, ole lo que has hecho, pues no. De repente, alguien toma una decisión que no entiendes, y mientras que no la entiendes, ves que se van todos que tampoco lo entiendes, y pero fue todo 12 horas. Yo recuerdo mucho ese fin de semana como si fuera la gran crisis de los misiles de Cuba. No fue una cosa organizada, como he leído por ahí. Cada uno en su casa tomó la decisión. No sé, de estar todo el fin de semana conectado a internet, manteniendo conversaciones con cantidad de colaboradores para saber quién se quedaba, quién se iba. Para mí el momento un poco crítico fue cuando Montes dijo, yo me voy. Manel y Montaigne no eran dos dibujantes más de la revista. No. Estamos hablando de las personas que entraron en la revista en los años 90 y que, en mi modo de ver, consiguieron que la revista haya llegado hasta nuestros días. Ellos tenían casi un compromiso a raíz de la portada anterior. Cuando ya me dice Manel que él está pensando en dejar la revista y tal. Y después de colgar el teléfono, empiezo a planteármelo yo también. Si la revista ya queda tocada por el tema de la censura, el hecho de que ellos se tengan que ir, que fueron los primeros que dimitieron, para mí ya la revista la convertía en un escenario en el que yo, desde luego, no quería estar. Nuestra salida salió, hicimos salirla a las redes sociales, fue un boom. Los lectores, o el público incluso, a veces ni los lectores, empiezan a exigir a todos los dibujantes del jueves que se posicionen ahí. Había compañeros que estaban mareando la perdiz, no sé si irme, no sé si quedarme. No estaban tan implicados con la revista como para tener que mojarse, ¿no? Pero yo entiendo que la opción coherente era irse. Nosotros estábamos en medio de todo ello y yo creo que no podía tomar otra decisión. Yo en un momento dado no puedo decidir lo que hacen mis compañeros. Y de repente hubo algo, por ejemplo, que nosotros no deseábamos, que es que la gente que se había quedado en la revista se llevaron una somanta de palos de redes sociales, pues que al final tampoco se merecían. Yo argumenté que se quiera ir, que se vaya, pero claro, si nos vamos todos, se acabó el jueves y no le acabo de ver yo la ventaja tampoco. Es que quien se iban eran pesos pesados. Yo pensaba que el jueves se acababa aquella semana. Sí, yo pensaba que el jueves se acababa. Lo lógico era que se cerrara la revista. Tú tienes 68 páginas, que no son páginas que están ni anticipadas ni se pueden hacer en un minuto. Y de repente, la semana siguiente, de los 30, hay 10 dispuestos a entregar, tú no puedes hacer la revista. Yo aún no sé cómo se lo hizo Maite. Hay autores que se quedaron y que me decían, Maite, es que nunca me habéis censurado las páginas, ¿por qué me voy a ir? Yo decidí quedarme, pero sin ninguna duda. Nos parecía que era un proyecto por el que todavía se podía luchar. Entiendo que hay que luchar contra la censura, pero tiene que haber un medio para luchar contra la censura. Y si vamos a reventar el único medio que hay. Y está bien, porque yo me siento orgullosa de que el jueves ha sido y es un espacio de libertad que no tienen en otros medios, pero que curiosamente de aquí se dimitió y, sin embargo, en otros medios en los que trabajan, a ver, no hay libertad de expresión. Yo siempre he pensado, pese a todo, que si no nos hubiéramos ido, nunca se hubiera sabido lo que había pasado allí dentro. Yo he hecho lo que yo creía que tenía que hacer y los que se han quedado, no los entiendo, pero evidentemente los respeto mucho. Son amigos. Yo no digo que haya hecho lo correcto. Yo hice lo que me podía permitir yo. Entonces sabía que iba a perder dinero, pero bueno, el que se quedó porque le necesitaba el dinero me parece completamente legítimo.
A lo mejor, si esto hubiera pasado cuando justo llegué a la revista y no tenía un duro, y pues a lo mejor no hubiera tomado la misma decisión. Es que las cosas son muy complicadas. Una coherencia que no ha tenido, que no tuvo en ese momento RBA, está claro. Nosotros hacemos esto, si no nos lo dejáis hacer, pues con vosotros no vamos a seguir haciéndolo. ¿Con qué legitimidad me presento yo la próxima semana en los kioscos ante mis clientes, ante los que ven mis dibujos desde hace años, haciendo chistes si me he comido una decisión que es contraria a mi gusto personal como autor, al gusto del que compra esta revista, que el que compra esa revista la compra por algo? Me pareció muy correcta, muy profesional y sobre todo muy ética. Entiendo la decisión de mis compañeros de irse. Y también entiendo la decisión de los que no se quisieron ir, porque, digamos, nadie puede obligar a otro que deje su puesto de trabajo en plena crisis, ¿no? O sea, me parecería... Y, no, y ellos no lo intentaron, ¿eh? Me consta que no lo intentaron. Hombre, yo pienso que un autor que dimite porque moralmente no se siente a gusto en un lugar es totalmente legítima. Lo que suele ocurrir, sin embargo, es que la mayoría de la gente no puede decidir esas cosas. O sea, supongo que cuando alguno toma esa decisión, lo toma muy a disgusto y con una incertidumbre muy grande porque la situación no está como para dejar un trabajo. Nos dimos cuenta que hemos tomado una decisión de hombres adultos, pero claro, los hombres adultos como John Wayne tienen que responder. Y el sábado nos escribe Guillermo un mail que se titulaba ¿Nos coronamos? Diciendo que ahora que estábamos ya libres, ¿no?, por decirlo así, que él siempre había fantaseado con hacer una revista de humor, ¿no?, personal y empezar un proyecto, ¿no?, del que estar orgullosos cada uno. No queríamos hacer otra revista, era simplemente vamos a sacar unas cuantas páginas, colgarlas para ver si podemos decir la última y despedirnos y mira, y si sacamos algo de pasta, pues mejor que mejor. No nos iban a privar de hacerle la despedida a Juan Carlos I y el recibimiento a Felipe VI. Vamos a hacer un digital porque no tenemos dinero para costear una publicación en papel. Y por otro lado también veíamos que la gente que estaba al tanto de lo que había pasado estaba en internet, en redes sociales. Sí, el mercado sigue estando ahí. O sea, sí que porque secuestren en la revista no van a secuestrar a los que comprarían la revista. Como tenemos experiencia en dibujar rápido, porque el jueves era una entrega semanal, 8 días para hacer una revista, era lo habitual. Hicimos una revista de unas 80 páginas más o menos. Orgullo y satisfacción, la típica frase que decía Juan Carlos todas las Navidades. Bueno, y era nuestro caso, orgullo y satisfacción de haber hecho lo que habíamos hecho y tal y tal. De repente sale el tornillo este con la corona y tal, y dices, ah, de aquí sale una idea curiosa, ¿no? Porque es una idea que tiene una cierta violencia y tiene una cierta gracia, digamos, la idea de... trabajo, vas a perder poder adquisitivo, vas a perder el pelo, a tu mujer, todo lo vas a perder. Lo único que no puedes perder voluntariamente es el prestigio, porque alguien que comunica vive de eso, de tener el prestigio más o menos intacto. Eso, yo sé que para mí mismo callarme es un riesgo mucho más grande que arriesgar mi vida. Yo no quiero callarme, no puedo callarme. Si pienso que hay que decir esto, lo digo. Pues el humor es lo que tenemos nosotros para expresarnos, joder, es que si nos quitas eso, que no nos podemos manifestar, no nos podemos reír, nos tenemos que quedar en casa, todos son multas. Pues bueno, al final algo pasará, yo qué sé. Yo, si alguna vez perdemos el sentido del cachondeo, estamos perdidos. Y yo espero que este país tenga cada vez más representación, una izquierda realmente popular. Pero también espero que cuando la tenga, se aguante los chistes que haremos sobre ellos. Porque yo no estoy acá solo para hacer chistes sobre el PP. Yo hago chistes sobre el PP porque son los que están en el poder. Porque si este país es sano de verdad, los humoristas haremos bromas muy pesadas con todo lo que pase
esté quien esté, aunque sea la persona más maravillosa del mundo y que haga lo mejor para este país. Igual lo pondremos a parir, igual. Y hará mucha risa. Y hubo un episodio encantador, que os lo voy a contar ahora, y es para mí el resumen mejor de la idiosincrasia del pueblo español, y todo mezclado. Fue con una tía de mi mujer, que, bueno, pues una típica señora de 65 o 70 años que tenía en aquella fecha, y, bueno, pues aquello le pareció un escándalo, claro, porque ella es lectora de Lola, le parece que la familia real son encantadores, son gente respetable y gente... Te hablo del año 2008, cuando salió la sentencia, o 2009, no me acuerdo, 2008 me parece que fue. Entonces, el hecho de que el marido de su sobrina estuviera en la tele por un motivo tan escandaloso como ese, pues para ella eso era un escándalo gordo, ¿no? Entonces recuerdo que cada vez que íbamos a comer a su casa, los domingos y todo eso, pues la señora se cabreaba. Hay que ver cómo podía haber hecho esto, no sé qué. Esto es un insulto, porque con los buenos que son, con el rey que ha traído la democracia. Además, con esos latiguillos hechos que todo el mundo en España llevamos repitiendo desde la transición, ¿no? Que paró el golpe de Estado, que trajo la democracia, que le ayuda a la gente en la carretera y se quita el casco y todo el mundo ve que ha sido el rey el que te ha salvado, cosas de esas, ¿no? Y todo esto así, ¿no? Y esto fue un día, un domingo, comiendo, viendo el telediario. Fue la típica paella de los domingos que nos invitó ella. Y estábamos en la mesa comiendo y ella diciendo todo ese rollo. Hay que ver, sinvergüenza, esto es una cosa, que lo que habéis hecho, esto es una sinvergonzonería, patatín, patatán. Y en ese momento, era el verano, no me acuerdo el mes exactamente, sale en el telediario, pues ponen el típico reportaje del verano, que se veía la familia real montada en el Fortuna. En aquellas fechas se llevaban todos bien y iban al Fortuna. Y bueno, y sale de pronto la noticia. Entonces se ve el Fortuna en la bahía de Palma, con toda la familia en la proa, posando. Estaba Urdangarín, estaba, bueno, todo Dios, estaba... Y en ese momento... La tía de mi mujer, que estaba ya colorada de tensión, del disgustazo que le habíamos dado a la familia, a ella, interrumpe y dice: hay que ver, nosotros aquí con este disgusto tan grande y esos hijos de puta ahí en el barco tan a gusto, tal, tal. O sea, yo, por supuesto, mira, yo y todos los que estábamos allí nos hartamos de reír, pero es que ese fue el retrato del pueblo español. O sea, ella misma se daba cuenta del completo absurdo. En fin, que eso, el disgusto que teníamos nosotros, y esto, además dijo, estos hijos de puta ahí en el barco, tal. Y luego siguió, efectivamente, ajena a sí misma, y siguió otra vez con la crítica. Hay que ver, no volváis a hacer esto, no volváis a meteros con ellos, porque el rey trajo la democracia a España, porque el rey salva a los automovilistas que se quedan tirados en la carretera, y porque el rey, en fin, la retahíla está. Así que ese es el mejor retrato de la democracia, la transición, el pueblo español, lo que ha significado el juancarlismo, condensado en esta escena. Creo yo que... Vamos, yo aquel día lo vi claro.